Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. El Ministerio de Salud y Protección Social hizo un urgente llamado al personal de la salud en todo el país para que ubiquen a las mujeres en embarazo, para que quienes no se hayan vacunado contra el COVID-19 lo hagan. Este llamado tiene un claro propósito: disminuir el riesgo de mortalidad materna. Y aquí viene esta otra razón que es muy preocupante. Gerson Behrmann, director de promoción y prevención, reveló que en el último año el COVID-19 es la primera causa de muerte en mujeres gestantes. Se registran 119 decesos relacionados con COVID de mujeres embarazadas en el país. El reporte del Ministerio de Salud agrega que a corte del 27 de agosto, de las cerca de 450.000 mujeres que se encontraban entre la semana 12 de gestación y el día 40 de posparto, tan solo 77.400 habían recibido al menos su primera dosis, lo que equivale al 17.5% de esta población. La noticia positiva es que cerca de 26.000 gestantes ya cuentan con su esquema completo de vacunación contra el coronavirus. Otro de suma importancia es que la vacunación en mujeres gestantes se realiza únicamente con la vacuna de la farmacéutica Pfizer, por ser la única autorizada por el INVIMA para este grupo poblacional, con un intervalo de 21 días entre la primera y la segunda dosis. Además, se reiteró que no hay necesidad de certificados médicos para acceder a la vacuna, ya que todas las barreras administrativas fueron eliminadas para proteger la vida de la madre y de su hijo. Solo se debe diligenciar un consentimiento informado. Las vacunas para las mujeres en estado de embarazo se realizan todos los días, incluye a las mujeres migrantes. Y precisamente, Noticias Caracol conoció la historia de una familia que hoy lamenta la pérdida de su madre que no alcanzó a vacunarse. Karen tenía 34 años y esperaba a su tercer hijo. Cuando se contagió de COVID, su esposo fue quien llevó el virus a la casa y aunque se aisló, ella terminó enfermándose con síntomas muy severos. Digamos, yo solo tuve pérdida del gusto, del olfato y algo de hipersensibilidad en la piel, pero pues ella ya tuvo otros síntomas más severos, como es la tos y una tos con flema muy fuerte y un ahogamiento, ya no, pues se le dificultaba el respirar. La fiebre mayor a 38, 38.5 fue como lo máximo que alcanzó a llegar a tener. Ante la gravedad de los síntomas, Karen estuvo en la UCI durante 10 días con 8 meses de embarazo. Sus complicaciones obligaron a practicarle una cesárea. Cuando fue remitida a hospital en UCI, cuando yo llegué allá, ya le habían practicado la cesárea. Fue de emergencia para darle obviamente prioridad y salvar la vida de la bebé y de mi esposa en ese momento. Pero pues lamentablemente no fue así el final de esta historia. 105 gestantes han fallecido en el país tras contagiarse de COVID. Karen no alcanzó a la vacuna y para su esposo, tal vez otra hubiera sido la historia de ella. Sí, de pronto se le hubiera podido dar un manejo como con más tranquilidad y más calma en casa con respecto a los síntomas tan severos que pueden llegar a tener. Obviamente pues ella no alcanzó al biológico. Milagrosamente la bebé logró sobrevivir y está sana. En Bogotá más de 30.000 gestantes no han asistido a las jornadas de inmunización y en Soacha son más de 1.800 mujeres en embarazo que deben aplicarse el biológico. En este momento en Soacha, lamentablemente, de 5 maternas que han fallecido en el presente año, 4 han sido por COVID. Muy seguramente muertes que hubieran sido prevenibles si aquellas gestantes hubiesen acudido a los puntos de vacunación. Las autoridades sanitarias analizan si la muerte de otras 99 gestantes fue producto del contagio con COVID o complicaciones con el embarazo. De ahí la importancia e invitación a todas las mujeres embarazadas que cumplan con su esquema de vacunación. Precisamente para hablar de la importancia de que las mujeres gestantes se vacunen contra el COVID-19, hemos invitado al médico ginecólogo Alejandro Bautista. Doctor Bautista, gracias por acompañarnos aquí en Sala de Prensa. Muy buenas noches, José Miguel. Atento a la convocatoria que han hecho de parte del canal. Doctor, ¿por qué es tan importante que las mujeres en estado de embarazo se vacunen contra el COVID-19? Desafortunadamente, esta pandemia ya lleva 18 meses desde que se comenzó en el 18 de marzo del año pasado. Llevamos 18 meses luchando contra el coronavirus y hemos encontrado que al principio los médicos creíamos que las mujeres embarazadas no iban a ser un grupo importante vulnerable con el
con respecto al virus, pero lentamente nos fuimos dando cuenta que el virus tenía un comportamiento muy agresivo en la mujer gestante, y este año, el 2021, nos ha recibido en el tercer pico de la enfermedad con la noticia tan grave de que han fallecido un número inesperado de mujeres durante el embarazo. Entonces, esto quiere decir que el virus también ataca a las mujeres embarazadas, produciéndoles efectos muy graves como la mortalidad. Ya tenemos las estadísticas que fabrica el Instituto Nacional de Salud semana a semana, y cada vez nos asombramos más que el año 2021 la primera causa de mortalidad materna en Colombia es la infección respiratoria por el virus del COVID-19. Entonces, frente a la vulnerabilidad de nuestras embarazadas y frente a las dificultades que se han tenido para hacer una concientización de las mujeres embarazadas a la vacuna, las demoras que se tuvo para comenzar la vacunación, el único argumento de prevención primaria que tenemos para evitar las nefastas consecuencias del virus es la administración del biológico, y está autorizado, están reservadas las dosis para todas las mujeres embarazadas de Bogotá. La Secretaría Distrital de Salud tiene las 86 mil dosis listas para colocarlas a las mujeres embarazadas. Lo que pasa es que desafortunadamente ha habido poca concurrencia de las gestantes para buscar la vacuna contra el COVID. No tenemos otro argumento diferente a la vacuna en la prevención primaria, más allá de todas las medidas de bioseguridad que se han implementado con tanto eco en todo el país, pero que nos ha dejado un saldo absolutamente grave con respecto a las muertes maternas. Entonces, la invitación es que la vacuna es segura, que la vacuna está disponible, que se han hecho los esfuerzos para conseguirla. No hay ninguna contraindicación para administrarla una vez trascienda la semana 12 del embarazo, y se puede utilizar la vacuna sin ningún riesgo para el feto. El feto está protegido de cualquier hallazgo negativo que se haya encontrado en la literatura, y no hemos encontrado hasta ahora ningún problema para el feto con la vacuna. Entonces, la invitación es a asistir de manera masiva todas las mujeres gestantes a la vacuna contra el virus del COVID. Doctor Bautista, es que eso que usted hace mención es muy importante, porque hay muchos mitos, y de pronto esa poca asistencia de las mujeres gestantes es precisamente por el temor de que la vacuna pueda ocasionarle algún daño al feto o a su hijo. Hablemos precisamente de esos efectos secundarios que podrían presentar las madres una vez son vacunadas. Los efectos secundarios que se han registrado en el embarazo son similares a los que se han registrado en la población general. La mayoría de los efectos secundarios de la vacuna no generan ninguna gravedad, más allá de un poquito de inflamación y dolor en el sitio de la aplicación de la vacuna. Eso también puede ocurrir en el embarazo, y solamente utilizando medidas tan convencionales como el acetaminofén, los analgésicos, los baños con soluciones calientes, se logra contrarrestar estos efectos secundarios de la vacuna, que son los más frecuentes que se han encontrado. Desde el punto de vista de la experiencia que se tiene en el mundo, que ya llevamos, como les dije al principio, 18 meses, no se ha logrado evidenciar un efecto significativo desde el punto de vista de la salud fetal, que sería la gran preocupación que tendrían las mujeres embarazadas. Lo peor que puede pasar en cuanto a la seguridad de una vacuna sería que tuviera alguna repercusión sobre el feto. Esto no se ha logrado demostrar. No hay ninguna evidencia científica que la vacuna tenga algún efecto deleterio sobre el feto. Por lo tanto, el feto está protegido de acuerdo a la evidencia que hemos acumulado ya de vacunar muchas mujeres en el mundo, y esto nos da la autoridad a nosotros como profesores de la Universidad Nacional de Colombia, a la sociedad
Bogotana de Obstetricia y Ginecología, a la Federación de Sociedades de Perinatología, el Ministerio de Salud y Protección, la Secretaría Distrital de Salud, todos los entes reguladores estamos convencidos de la seguridad de la vacuna. Entonces, por favor, no nos dejemos llenar de mitos, que son mitos que circulan por las redes sociales, no son mitos científicos, son mitos absolutamente inventados en la cultura popular. Necesitamos retornar a la luz, salir de la oscuridad. El mundo moderno, para lograr implementar una vacuna en una mujer embarazada, ha tenido varias etapas de prueba para identificar que estos biológicos no tengan ningún riesgo para la madre o para el feto. Doctor Bautista, con lo anterior, ¿podrían existir también complicaciones o no existen complicaciones para las mujeres cuando están dando a luz? O sea, no hay ninguna contraindicación en la mujer que está en trabajo de parto, pero lógicamente, pues este no sería el mejor momento para administrar la vacuna. El mejor momento es cuando la gestante no ha comenzado el trabajo de parto. Una vez comienzan las contracciones del parto, pues probablemente no sea el mejor momento para la vacuna y probablemente nos tocaría esperar que esta mujer tuviera su hijo y después durante los primeros días del puerperio, que es la fase que sigue al nacimiento, que llama la gente en la cultura general la dieta, administrar la vacuna. Tampoco hay contraindicación para hacerlo durante la dieta o durante el primer año de que dura la lactancia en estas mujeres. Entonces, realmente no sería el mejor momento administrar la vacuna durante el trabajo de parto, pero una vez tiene su hijo, ya se le pudiera ofrecer la vacuna a estas mujeres durante los primeros días después del parto. Doctor Bautista, eso es importante. ¿Se puede aplicar antes de que entre a trabajo de parto o después de que ya haya tenido pues su hijo o hija? Expliquemos, por favor, por qué solo se aplican para estos casos la vacuna de la farmacéutica Pfizer y no otras. Porque es que todas las casas comerciales, los laboratorios que han producido vacunas para poder implementar un biológico dentro de los ciudadanos de un país, hay entidades reguladoras, como en nuestro caso es el INVIMA. Y entonces el INVIMA ha encontrado, ya ha cumplido todos los pasos para garantizar desde el punto de vista regulador que esta vacuna se pueda administrar en el embarazo. Probablemente otras vacunas también se pueden administrar en el embarazo, pero no se han surtido los tiempos y los pasos necesarios para que se autorice por el INVIMA la administración de otro biológico. Por lo tanto, todos estamos pendientes de comprender que el primer biológico que tuvo la autorización en el embarazo a nivel nacional fue la farmacéutica Pfizer. Por esa razón es que se recomienda que comencemos a utilizar este biológico y no el de otra casa comercial. Cuando ya logren hacerse los pasos completos con otro biológico, de pronto se podría utilizar otro biológico diferente a la vacuna de Pfizer. Doctor, bueno, ya hablamos de una de las primeras murallas, por decirlo así, al COVID-19, que sin lugar a duda es la vacuna contra el coronavirus. Pero ¿qué otros cuidados deben tener las mujeres en estado de embarazo frente a la pandemia? No, las medidas generales, ustedes todos hemos tratado de educar a la población general. Por ejemplo, es muy riesgoso para una mujer embarazada las reuniones familiares, asistir a sitios donde haya demasiada cantidad de personas reunidas en lugares poco ventilados. Desafortunadamente, la mayoría de nuestras embarazadas, por ejemplo, tienen que utilizar transportes masivos para tratar de desplazarse de un lado a otro. O los esposos. El problema también es que los esposos también van a traer todos los virus que se recogen en el transporte, desde el trabajo hasta la casa. Y por lo tanto, por ejemplo,
lo que se pregona es que el esposo debería continuar, si estuvo en la calle, utilizando el tapabocas también en la casa. La mujer embarazada, si llegara a salir a la calle, pues lógicamente no puede salir sin tapabocas, todo el tiempo tiene que utilizar el tapabocas, evitar los lugares cerrados, estarse lavando continuamente las manos, cambiarse los zapatos una vez ingresa a la vivienda. Todas estas medidas generales hay que continuarlas, porque si dejamos nosotros de lado, pues vamos a tener el riesgo intrínseco que tiene la mujer embarazada desde el punto de vista de mayor susceptibilidad a una consecuencia grave como es la muerte materna. Por lo tanto, no podemos bajar la guardia, tenemos que continuar con todas las medidas de bioseguridad y eso no se ha terminado. De hecho, estamos muy temerosos de que en algún momento se nos dispare el anunciado cuarto pico, que de todas maneras pues no lo estamos decretando, tampoco lo estamos deseando, pero sabemos que si bajamos la guardia, probablemente vamos a tener problemas con este cuarto pico de la pandemia. Doctor Bautista, ya hablamos de las recomendaciones que deben tener en cuenta las gestantes, pero una vez ya están en proceso posparto, se deben tomar otro tipo de medidas, lo digo por el bebé, porque los cuidados pues también deben ser especiales y también exhaustivos, porque pues también existe el mito de que los niños más pequeños no se contagian. ¿Eso qué tan cierto es? No, yo acabo de tener dentro de mi grupo familiar una sobrina que acaba de tener un niño, no tiene sino 7 días, y el neonatólogo la vio ayer o antier a ella, y la recomendación, imagínese, Miguel, la recomendación que le hizo el neonatólogo: el niño está sano, ella está sana, ella tuvo la vacuna del COVID, el niño está bien, pero la recomendación del neonatólogo fue que el niño no asistiera más al jardín, porque de todas maneras el hermanito que tiene 5 años va a traer el virus del jardín, lo va a traer al ambiente familiar, y aparte de los virus respiratorios adicionales que pueden complicar a un neonato, la vacuna que nosotros le estamos administrando y los anticuerpos contra el COVID no van a proteger al niño recién nacido, y por lo tanto los niños recién nacidos son vulnerables a otro tipo de virus que le producen infecciones respiratorias graves. Entonces, no les da COVID a los recién nacidos porque el hermano les traiga el COVID, pero probablemente les puede traer otro virus que puede ostentar una gravedad muy grande para el recién nacido. Por lo tanto, la recomendación para las mujeres que acaban de tener un niño: evitar tantas visitas de familiares, de amigos, de comadres, de vecinos que traigan virus adicionales a complicar el ambiente materno neonatal de la mamá lactante con su hijo. Los niños tienen que estar libres de ese asedio, de esa tendencia familiar que todos queremos irlos a conocer, queremos irlos a alzar. En este momento que estamos en una pandemia, hay que guardar esas medidas de seguridad, que serían que solamente en el entorno familiar esté el papá, la mamá y su hijo, y evitar visitas, y evitar comadres, evitar vecinos, evitar tantas cosas, solamente sacar los niños a las citas, a los controles que sean necesarios, mantener ventiladas las habitaciones donde están los niños, mantener ventilada la casa y no bajar la guardia, porque el COVID no es el único enemigo del recién nacido. Ese es el llamado, doctor Bautista, no bajar la guardia si hayan pues descendido las cifras de contagios, de mortalidad, y pues ya haya más gente vacunada, no bajar la guardia. Pero me surge una duda, doctor Bautista, y es: en caso de que la mujer esté embarazada y se haya contagiado con COVID-19, empiece a presentar algunos síntomas, ¿qué debe hacer? Obviamente, ¿se pondría en riesgo la vida también del niño? No necesariamente, porque pues todos entendemos que la expresión del cuadro clínico de la enfermedad pues es
tiene como unos grados variables de compromiso. Entonces, por ejemplo, no todas las mujeres van a hacer un cuadro respiratorio grave, pero, por ejemplo, sería muy crítico tener una paciente con mucha dificultad para respirar, con ese síntoma de falta de aire, de falta de oxígeno, acompañado de temperaturas muy elevadas. Las mujeres que más se nos van complicado son las que tienen temperaturas más altas, episodios febriles más altos, escalofríos y severa dificultad respiratoria manifestada por falta de aire, por dificultad para dar un paso y mantener la vitalidad. Entonces, cuando la mujer comienza a tener síntomas respiratorios, pues lógicamente esa persona debe ir a una valoración médica, que se deben tomar ciertos exámenes, y si se detecta el virus del COVID en los laboratorios que se le toman, pues tendría que entrar en un aislamiento preventivo durante 14 días para evitar que siguiera contagiando más personas, y de acuerdo a la gravedad del cuadro clínico se toman las medidas si hay que hospitalizarla o si se le puede tener de manera ambulatoria en la casa. Doctor, y si las gestantes pueden presentar, por ejemplo, hipertensión, asma u otras patologías, ¿también que deben hacer algo muy similar? El COVID se ha relacionado durante el embarazo a aumento de la frecuencia de lo que llamamos en obstetricia preeclampsia. Entonces se ha visto que el COVID es un precipitante de la gestante hacia la preeclampsia. Entonces, si la persona presenta un cuadro respiratorio o tiene unas manifestaciones muy importantes de la preeclampsia, como serían edemas, hinchazón en las piernas, hinchazón en las manos, hinchazón en los párpados, dolor de cabeza severo, dolor en la boca del estómago, y tiene manifestaciones respiratorias, de pronto estamos en la combinación infección por COVID precipitando un cuadro grave durante el embarazo de preeclampsia. Peor aún, las mujeres que han tenido antecedentes respiratorios de enfermedades respiratorias, como tú estás mencionando, las crisis asmáticas. Estas pacientes van a tener un cuadro clínico por COVID mucho más grave porque sus pulmones tienen una capacidad vital disminuida y la misma la parte inmunológica e inflamatoria. Entonces, esas pacientes tendrían una severidad mayor por la infección del COVID. Tendrían que cuidarse más. En estas pacientes, como las pacientes que tienen asma durante el embarazo, desde que no haya una crisis febril, no hay ninguna contraindicación para administrarla. Doctor Bautista, también preocupa el alto número de mujeres embarazadas que no se han vacunado, lo decíamos al inicio de este programa. ¿Usted cree que de pronto también este Plan Nacional de Vacunación se demoró un poco en abrir pues este grupo etario, o usted cree que fue en el tiempo adecuado? No, pues se tuvieron que cumplir los tiempos, pero una vez dada la apertura, dada la vía libre, ha habido poco acceso de las gestantes a la vacuna. Entonces, por esta razón, nosotros hemos alertado a la comunidad, tratando de convocar muchos de las personas que manejan liderazgos comunitarios para que conviden a las mujeres embarazadas a la vacuna. El secretario distrital de salud nos ha hecho el llamado de atención, nos ha convocado como academia a que demos nuestras recomendaciones desde la perspectiva de lo técnico, científico y académico. Y entonces lo que vemos son barreras, pero son barreras culturales, porque realmente las mujeres embarazadas tienen filas preferenciales para las vacunas, tienen además sitios que la Secretaría ha tratado de localizar para que las mujeres embarazadas puedan asistir. Se está tratando de hacer también una alianza estratégica con la Universidad Nacional de Colombia para fabricar más escenarios para la vacuna. Entonces lo que tenemos es que aumentar la difusión de la noticia y en tratar de sensibilizar a las pacientes. Hace 2 o 3 días le decía a una paciente con 28 semanas de embarazo, ya se vacunó contra el COVID, dijo, no, me da miedo. Entonces le dije, pues miedo le debería dar las 26, 27
embarazadas que han muerto en Bogotá por COVID en el año 2021, porque eso sí le da uno miedo. Nunca había ocurrido una causa única que produjera tantas muertes, de las que llamamos los médicos muertes maternas indirectas, que no tienen que ver directamente con el embarazo y sus patologías, sino con condiciones médicas que complican el embarazo. Doctor, finalmente, por favor, envíe un mensaje final a las mujeres gestantes o a quienes han tenido ya sus bebés recientemente y no se han vacunado. La idea es que el COVID nos ha servido para aumentar algo que era necesario en el mundo, y es confiar. Tenemos que confiar en nuestras autoridades sanitarias. Tenemos que confiar en las personas que están vigilando la salud de la población, que hacen grandes esfuerzos. No podemos mantener esa cultura egoísta de la desconfianza. Si nosotros los académicos les decimos, por favor, vacúnense para que prevengan severas complicaciones relacionadas con el embarazo y la lactancia, no lo estamos diciendo por hacerles daño. Nosotros jamás estaríamos dando una recomendación que tuviera algún potencial de daño para este grupo tan vulnerable de pacientes. Las mujeres son las que mantienen la salud de los pueblos cuando se reproducen. Entonces, una muerte materna, una muerte en una familia materna, en una familia gestante, es una crisis que ningún dinero soluciona desde el punto de vista del patrimonio de la salud de la población infantil de cualquier país del mundo. Doctor Alejandro Bautista, gracias por acompañarnos aquí en Sala de Prensa. Una feliz noche. Bueno, Luis Miguel, un gusto escucharlo. Buena noche y sigamos en la estrategia de convocar cada vez más mujeres gestantes a la vacunación. Hacemos una pausa, pero cuando regresemos nos acompañará Ricardo Ospina para contarnos qué tiene en su radar. Gracias por seguir con nosotros. Y ahora saludamos a Ricardo Ospina, director de Servicios Informativos de Blu Radio, quien nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Saludos a todos en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Hoy quiero hablarles de política, porque aunque faltan 8 meses para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el ambiente está muy caliente. No solo por la cantidad de precandidatos que se han lanzado a buscar firmas para lanzarse de forma independiente de los partidos, son más de 30 precandidatos que se han lanzado de esa manera, sino porque comienzan a alinearse los sectores, la izquierda, el centro y la derecha, hacia lo que será lo que algunos califican en la práctica como la primera vuelta presidencial, que son las consultas de las elecciones de Congreso. En marzo, cuando elijamos senadores y representantes a la Cámara de los colombianos, habrá consultas de los partidos políticos y de sectores afines para definir los candidatos a la presidencia. Y ya se vislumbra que habrá al menos 3 consultas. Una de la izquierda, en donde están Gustavo Petro, Roy Barreras y otros que no tienen tantas dificultades el día de hoy, más allá de algunas controversias sobre algunos de los aspirantes que han llegado al pacto histórico de Gustavo Petro. En el centro sí hay peleas y hay discusiones, porque allí están no solamente la coalición de la esperanza, en donde están Sergio Fajardo, el exgobernador de Antioquia, Jorge Enrique Robledo, ex integrante del Polo Democrático, Juan Fernando Cristo, ex ministro del gobierno Santos, Humberto de la Calle, ex negociador de paz, y otros como Juan Manuel Galán. Y por otro lado está Alejandro Gaviria. Este sector político explotó literalmente en las últimas horas por cuenta de una declaración de principios que hicieron tanto Sergio Fajardo como otros integrantes de la coalición, cerrándole la puerta a la posibilidad de que llegara a la consulta de marzo Alejandro Gaviria con el apoyo bajo cuerda, soterrado, del liberalismo y en particular de César Gaviria. Una polémica muy dura porque la respuesta de Gaviria fue severa, fue muy fuerte en torno a los cuestionamientos y a los procesos penales y disciplinarios
y fiscales que avanzan en contra de Fajardo, pero allí no se ve tan fácil la posibilidad de una consulta clara en marzo, porque Alejandro Gaviria ha sido llamado por el Partido Liberal y por César Gaviria, aunque ha dicho que por ahora no acepta este apoyo. Allí hay problemas. Y también hay problemas en el sector de la derecha, particularmente en el Centro Democrático, porque hay algunas personas que, aunque no se han matriculado en esa coalición de la derecha, sí han estado en la palestra pública lanzando críticas también en los últimos días, entre ellos el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que en un video salió a criticar a Alejandro Gaviria, al exministro de Salud, porque había cambiado de opinión sobre él en muy pocos días. Le pidió coherencia, aunque dijo no están cerradas las vías de diálogo para una eventual consulta en marzo. Aunque la verdad, aunque niegue Federico Gutiérrez que es el gallo tapado, como se dice en política, del expresidente Álvaro Uribe, muchos lo ven más en la consulta de la derecha, en donde también estarán el candidato del Partido Conservador, que todavía no se ha elegido, aunque hay varios precandidatos en el sonajero, y el candidato del Centro Democrático, que también está en medio de una pelea interna muy dura en torno a Óscar Iván Zuluaga, a quien lo acusaron de haber dicho que se iba a distanciar del expresidente Uribe. Tuvo que sacar un comunicado desmintiendo esas afirmaciones, esos rumores, y también en torno a la pelea entre Rafael Nieto y Eduardo Rodríguez, quien fue expulsado de la campaña política de la presidencia por parte del comité de ética de esa colectividad. Arde la política en Colombia a 8 meses de las elecciones presidenciales. Ricardo, gracias y hasta aquí Sala de Prensa. Sigan conectados con Noticias Caracol ahora. Ya viene Signo Pesos. Una feliz noche.